Presidenta, señoras y señores diputados, pretende Bildu, con esta proposición no de ley, que el salario mínimo interprofesional establecido para y vigente para toda España se rompa y sea distinto en el País Vasco y en Navarra, atendiendo a la realidad socioeconómica y productiva de esos territorios. Y pretende, además, que se fije en al menos 1.200 euros mensuales netos por 14 pagas. Y pide, finalmente, que se derogue la reforma laboral del año 2010, que el señor Matute no la ha nombrado para nada, y también la reforma laboral del año 2012. Señor Matute, la función que tiene el salario mínimo interprofesional es la de garantizar unos ingresos mínimos, una remuneración mínima para el desarrollo de una prestación laboral. Y corresponde fijarlo al Gobierno de la Nación. Así está establecido en la Constitución española. Es competencia del Gobierno de la Nación, después de haber consultado con las organizaciones sindicales y las asociaciones empresariales más representativas. Se fija anualmente. En los últimos años, el salario mínimo interprofesional ha subido casi el 28%. Y ya en el año 2017, el Gobierno del Partido Popular pactó con los representantes sociales una subida paulatina del salario mínimo interprofesional. Pero es necesario, es conveniente, siempre, repito, es necesario, es conveniente siempre que estas subidas estén vinculadas al crecimiento económico y a la creación de empleo. Si no es así, los trabajadores, que somos todos, al final sufriremos las consecuencias de no hacerse de esa manera. Señoras y señores diputados, no procede territorializar el salario mínimo interprofesional. Repito, no procede territorializar el salario mínimo interprofesional. ¿Dónde se quedaría el principio de solidaridad que tanto la izquierda se le llena la boca? ¿Dónde quedaría el principio de solidaridad entre esos trabajadores? Trocear el salario mínimo interprofesional en función de la realidad socioeconómica y productiva de cada territorio no es solidario. No es solidario. Mire, dentro de una comunidad autónoma, de una región, del País Vasco o de Andalucía, voy a poner el ejemplo de Andalucía, hay distintas provincias: Huelva, Almería, Cádiz, Málaga, y todas esas provincias tienen una realidad socioeconómica y productiva distinta. No es la misma en el País Vasco y en Andalucía. Y también dentro de la propia provincia, la realidad socioeconómica y productiva no es la misma en una comarca que en otra, no es la misma en un pueblo que en otro. Mire, le voy a poner el ejemplo de mi pueblo. Mi pueblo, Palos de la Frontera, tiene una realidad socioeconómica y productiva distinta que Paimogo, que es un pueblo del Andévalo, o que Aroche, que es un pueblo de la Sierra de Huelva, la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, para ser más exacto. Por lo tanto, ¿habría que tener salarios mínimos interprofesionales distintos en cada una de estas comarcas, en cada uno de estos pueblos o en cada una de estas provincias? No se sostiene lo que usted pretende proponer aquí en esta proposición de ley. Señor Matute, mete usted en el mismo saco a la reforma laboral del año 2010 y a la reforma laboral del año 2012. Y no debe ser así, no debe hacerlo así. La reforma laboral del año 2010 la hizo el Partido Socialista, el Gobierno Socialista, y fue más un amago de reforma laboral, fue más una pseudo-reforma laboral. Una pseudo-reforma laboral que además fue torpe, ineficaz e incapaz de frenar la destrucción de empleo y mucho menos crear empleo. Nada tiene que ver con la reforma laboral del año 2012, la que hizo el Gobierno Popular. Fue otra reforma laboral distinta. Fátima Báñez, que era ministra de Empleo en aquel entonces, esa hizo
una reforma laboral para el empleo. Gracias a esta reforma laboral, primero, se frenó la sangría del paro en la época de Zapatero y después comenzó a crear empleo. Gracias a la reforma laboral del año 2012, se crearon más de 3 millones de empleo. Y ojo, y en esta pandemia ha evitado el desempleo masivo, el despido masivo, y ha logrado mantener más de 4 millones de empleo con esos ERTE que, señor Baldoví, si lo hubieran derogado la reforma laboral, estos ERTE hubieran desaparecido y esos 4 millones hubieran sido ahora mismo parados. Incorporó el trabajo en esa reforma laboral, el teletrabajo, que ahora tanta importancia y tanto se presume del teletrabajo por mucho. Descendió en 20 puntos el paro juvenil, el desempleo juvenil, que ahora está en el 41 y subiendo. Señor Romero, y tendría que terminar, termino, por favor. Termino rápidamente. Y se produjo una significativa reducción del coeficiente Gini de desigualdad y permitió que hubiera el récord de mujeres trabajando en este país, más de 9 millones. Y además dinamizó la negociación colectiva, adaptándola a la realidad y a las necesidades de la empresa. De esto y de otras muchas cosas se beneficiaron todos los trabajadores de España y también los del País Vasco. Y en el País Vasco, concretamente del año 2018, cuando usted apoyó el gobierno que ahora mismo tenemos, la contratación en el País Vasco era una contratación indefinida, aumentaba proporcionalmente más que la contratación temporal. Y señor eso hay que señor Romero, tiene que terminar, por favor. Finalizo, señora presidenta. Nosotros creemos que esta reforma laboral que pretende hacer usted en compañía con los grupos comunistas al estilo bolivariano de Venezuela, de Bolivia y de Cuba, yo creo que sería perjudicial para España. Muchas gracias a todos. Gracias, señor Romero.